Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe de Jesús Núñez Cárdenas y soy profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Escuela Superior de Huejutla. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de lo que es la gestión de un plan de auditoría. Es importante comentar que actualmente la norma ISO 9001-2015 pues ha dejado de ser una moda para ser una pues obligación para todas aquellas empresas globales que quieren ser competitivas a nivel internacional. Entonces, sin embargo, uno de los requisitos que se debe hacer al cumplir esta norma es precisamente realizar auditorías dentro de la empresa o con pares, de tal manera que podamos nosotros identificar algunas áreas de mejora y algunas áreas de oportunidad para poder dar un valor agregado y mejorar nuestros procesos al interior de la misma. En este caso, las etapas para nosotros poder realizar estas auditorías, hay que recordar brevemente que hay varios tipos de auditorías. Hay auditorías internas, auditoría de pares y auditorías, pues, de certificación. En cualquiera de los tres esquemas, nosotros tenemos estos cuatro pasos o estas cuatro etapas que se llevan al interior de esta preparación o esta gestión del plan de auditoría. La primera es la planificación. Esta actividad son acciones que nosotros tenemos que realizar para poder garantizar el éxito de la auditoría como tal. Es decir, tenemos que elaborar un plan para poder posteriormente ejecutar la auditoría. Este plan debe de presentar pues todas las actividades que se deben de llevar a cabo durante la auditoría. Esto es hacer una especie de un diagrama de GAM en donde mencionamos los días que han de llevarse a efecto esta auditoría, los auditores responsables, las áreas que van a ser auditadas. Y sobre todo también hablar sobre el objetivo de la auditoría la cual va a llevarse a cabo. Por ejemplo, podemos hablar de una auditoría que va solamente a contrastar los procedimientos que usa la empresa en relación a su cumplimiento, ¿sí? O podemos hablar de una auditoría en cumplimiento de algún punto específico de la norma, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el punto 10 de la norma aplicado a la mejora continua en este contexto, ¿no? Entonces, este plan tenemos que desarrollarlo y, por supuesto, presentarlo al área o a la empresa a la cual va a ser auditada para su aprobación, ¿sí? Es importante también que el auditor identifique todo lo relacionado a esta auditoría, es decir, si tienen algunos documentos, el uso de sistemas, las preguntas que se deben de hacer al auditado para que podamos nosotros tratar de contextualizar toda la auditoría que vamos a realizar. La segunda etapa es precisamente la preparación. Una vez que ya planificamos esta auditoría, ahora tenemos nosotros que prepararla. Para hacer esta preparación hay un punto muy importante y este punto es la elaboración de un checklist, el cual me va a servir como guía para llevar a cabo precisamente esta auditoría. Este checklist de verificación, como lo llamamos los auditores, es un checklist que nos permite, en un formato estandarizado, ver el cumplimiento de cada una de las puntos de la norma, procedimientos, procesos, con las observaciones pertinentes con respecto a ella. Incluye también toda la documentación que tenemos que solicitar a los auditados o el acceso a los diferentes sistemas que coadyuvan al proceso o al procedimiento o al punto de la norma que estamos auditando. De tal manera que todo este formato o este checklist de verificación nos permite a nosotros tener una pauta para poder llevar puntualmente, paso a paso, lo que es la auditoría como tal, ¿sí? Y posterior a la preparación, pues viene la parte de la ejecución. Esta ejecución, podríamos decir que ya es en términos de echar a andar la auditoría.
Esto es ir a las áreas que vamos a auditar, ir a los procesos, ir a los procedimientos, ir a los dueños de esos procedimientos para solicitarle evidencias fehacientes que nos permitan a nosotros como auditores constatar que realmente se están llevando las cosas tal y como la empresa está diciendo que se van a llevar a cabo. En esta fase, el auditor regularmente vamos a hacer entrevistas a las personas, entrevistas que previamente ya han sido formuladas a través de preguntas en el checklist de verificación de la auditoría. Y también vamos a estar pidiendo evidencias para contrastar si cumplimos en tiempos, en formatos, en todo lo relacionado a lo que se ha dicho que vamos a decir. Recordemos que en este punto la empresa se pone un traje a la medida para cumplir con calidad y es en esta medida en la que nosotros vemos el cumplimiento de lo que ellos dijeron que iban a hacer. De acuerdo con lo que contrastamos, los planes de la auditoría y el checklist de verificación, podemos nosotros hacer una evaluación más profunda ya estando en el sitio y ahí podemos correlacionar, aunque vayamos a un área, si requerimos alguna evidencia de alguna otra área o algún procedimiento que esté asociado a lo que estamos auditando, pues podemos ir a solicitar esa evidencia de tal manera que nos quede claro como auditor que se está cumpliendo en tiempo y forma lo que está establecido, ¿sí? Aquí en este momento, cuando hay una diferencia, una incongruencia entre lo que estamos pidiendo y lo que nos están enseñando, podemos inclusive ya empezar a levantar lo que se conoce como observaciones, como no conformidades o dependiendo el número de evidencias o de incidencias que podamos dentro de algún proceso o algún procedimiento el cual estemos nosotros haciendo. Entonces, creo que es la parte fundamental, la ejecución, en el sentido de ya en sitio, estar pidiendo evidencias, entrevistas que nos permitan a nosotros contrastar todo lo que planeamos y toda la hoja de verificación que diseñamos, ¿sí? Y por último, está lo que es la finalización y seguimiento. Cuando nosotros acabamos la ejecución de la auditoría, comienza desde el punto de vista del análisis de toda la información que se recabó, pues lo que es el trabajo. Y aquí es donde el grupo de auditores que estuvieron a cargo de esta auditoría se reúnen para ver los criterios, para analizar las incidencias y determinar las no conformidades o las observaciones o las áreas de oportunidad que se desean tener para con la empresa que se auditó. También otra de las cosas es corregir o dar alguna sugerencia para planes de mejora o proyectos de mejora dentro de la calidad que se lleva dentro de la empresa. Las informaciones conjuntas se llevan a cabo y se entregan a través de el informe final de los resultados de auditoría. Regularmente los informes de una auditoría se entregan en un plazo de 72 horas después de haber concluida la misma, ¿ok? Y los insumos importantes son todos aquellos trabajos que los auditores de manera individual fueron haciendo con respecto a este esquema. Entonces, este informe se entrega al representante de la dirección o al director general de la empresa para que en base a estos resultados, pues se pueda dar seguimiento a los mismos. Cabe mencionar que después de un informe de auditoría, pues se pueden generar proyectos de mejora, se pueden generar acciones correctivas. Y, por supuesto, se genera también un diagrama o una calendarización para que los auditores puedan dar seguimiento a todas las observaciones que se hicieron en el trabajo de auditoría. ¿Ok? El informe de auditoría es un documento que formaliza los resultados de la auditoría como tal, y es a través de esto en que el auditor interno
va a mostrar lo que fue examinado. Este informe tiene que estar firmado por el auditor líder, el cual es el anfitrión de toda la auditoría, y ese, podemos decir, el auditor principal de toda la auditoría es el que concentra todo el trabajo de todos los demás auditores y, por supuesto, es el que concluye todo este informe de auditoría para ser entregado a la dirección de la empresa. ¿Sí? El informe de auditoría es el texto que tiene que ser escrito de manera clara, objetiva e imparcial, de tal manera que se garantice que todos los resultados de la auditoría sean útiles y que la organización pueda utilizarlos como guía para poder direccionar sus acciones. Repito, acciones correctivas, planes de mejora, proyectos de mejora que le permitan poder disminuir las observaciones o, en su efecto, poder anular las no conformidades que fueron determinadas en una auditoría. Entonces, básicamente, estos son los cuatro o las cuatro etapas que refieren de lo que es la gestión de un plan de auditoría. Y concluimos en esta manera: es la planificación, la preparación, la ejecución y el seguimiento de la auditoría. Bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Los saluda Felipe de Jesús Núñez Cárdenas de la Escuela Superior de Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.